Señora, disculpe. Señora, disculpe. Dígame. Disculpe, señora, que están todas las bancas ocupadas. ¿Aló, hijo? ¡Ah, de vos, weón! ¡No! ¿Qué te pienso decir dónde estoy? Estoy en la plaza donde siempre. Lo que sí te voy a decir es cómo estoy. Estoy cansada y estoy aburrida. Estoy aburrida, estoy cansada. No quiero saber ni de ti ni de los niños, por lo menos por hoy día. No quiero saber ni del trabajo ni menos de ti por hoy. No pienso ir. Oye, cocínate tú. Oye, tú no eres mi jefe, eres mi marido. Tú no eres mi marido, eres mi jefe y no tienes para qué saber todo el tiempo dónde estoy. ¿Y eso de llorar? A mí me relaja los nervios. ¿Me cuida aquí? Por el campo verde, todo lleno de agua. Lentamente venía, los ojos más tristes, la cabeza baja y colgando desde el morro brillante un hilo de baba. Quedar embarazada. ¿10? No. ¿Pero cómo hemos progresado tanto? En mi época solo habían dos, las pastillas anticonceptivas o quedarte con las ganas. Y decían que si te tomabas las pastillas, te salían bigotes, te ponías obesa mórbida y hasta podías tener un hijo enfermo. Ahí uno también tenía que elegir. Pero si también existían los condones. No me hable de esa porquería. Esa la usan las prostitutas. ¿Crees que porque no he vivido mucho soy una estúpida? No te creo. ¡Eres una mentirosa! ¿A dónde un niño de esa edad le va a pedir matrimonio a una vieja como tú? ¿Quieres escuchar la verdad? Entonces te digo la verdad. Ninguno de estos hijos de puta se quedan. Nunca pude retener a nadie. Ni siquiera hasta dos guaguas que tenía aquí perdí. Eso que tienes. No tengo perro que me ladre porque más encima soy alérgica a los perros. ¡Cerda asquerosa! Oye, ¿qué guay te pasa? Y a ti para darte el abrazo de año nuevo hay que empezar en enero. ¡Ah! ¡Vos te quedas placitada si no te gris maraña ni de tu madre! ¡No me sueltan aquí! ¡Mírame la cara! Igual que sufro yo. ¿Qué música están tocando allá en la tienda? Por esta situación que... Es de Sandro, es de nuestra época. Cuando Rolando me apretaba así fuerte, cuando yo le gustaba, claro. Yo salía con un estudiante de medicina que tenía el pelo largo hasta acá y que se creía igualito, no importa. Oye, ¿mañana vuelves a comer acá? Hay mucho trabajo atrasado. Plata, por favor, mira, no sé si fueron tus pastillas o qué, pero me siento feliz y mucho más tranquila. Quizás el conversar contigo. Casi seguro que vengo.
León, te quedaste con dormida y se te cayó tu manzana. ¡Gracias!